Una de las razones por las que el Toluca accedió a la etapa de los cuartos de final en este Guardianes 2021 es Luis García, el guardameta mexicano se comportó a la altura y se convirtió en el héroe del compromiso frente a los Esmeraldas en su notable actuación bajo los tres postes, sin embargo en la dirigencia mexiquense aún no descartan reforzar su arco de cara a la próxima temporada, por lo que el nombre más sonado recientemente es el de Gil Alcalá. De acuerdo con Juan Carlos Cartagena, perteneciente a tu TUDN que sigue de cerca a los Diablos Rojos del Toluca, la directiva choricera tendría en mente al guardameta de 28 años de edad para reforzar al plantel para el próximo Apertura 2021. Ante tal situación, todo indica que el portero que no tendría su puesto asegurado para la campaña entrante es Alfredo Saldívar, quien ha tenido pocos minutos como cancerbero del 10 veces campeón del fútbol mexicano. Cabe destacar que Gil Alcalá culmina su contrato con los Gallos Blancos del Querétaro, por lo que este se verá obligado a regresar a Cholos de Tijuana, equipo al que pertenece. No obstante, en el club fronterizo no lo tomarían en cuenta, entendido que ahora tienen en el plantel a Jonathan Orozco, por lo que el equipo tendría en mente cederlo nuevamente y ahí es donde entraría el conjunto dirigido por Hernán Cristante. Vale señalar que hace unos días, los nombres de Nicolás Viconis también sonó fuertemente para reforzar al Toluca para la siguiente campaña. En adicción, otros elementos como Sebastián Jurado también han estado en el radar de la dirigencia con miras a reforzar esa zona del campo. Sin embargo, hasta el momento, ni el club ni alguno de los porteros antes mencionados se han postulado al respecto. Pese a su bajo perfil que maneja en comparación con otros guardametas de la Liga MX, Gil Alcalá ha logrado mantener una estabilidad que lo ha puesto como uno de los porteros más regulares en los últimos torneos. Su labor con los gallos blancos ha sido tan buena que incluso en meses anteriores se especuló una posible llegada a las chivas del Guadalajara, sin embargo, esta finalmente no se dio. Hasta aquí el video, amigos. No olviden suscribirse y dejar su like.